crecimiento es por más de 200.000 unidades vendidas en equivalencia. Y digamos que en conjunto, más allá de las 450.000 unidades, casi 500.000, estamos hablando de cerca de 4.000 millones de streams. Es una cantidad brutal, es una cantidad de un artista internacional en toda su extensión de la palabra. Entonces, hoy estamos festejando no solo estas dos grandes objetivos alcanzados, Dana, porque nos falta, estamos también festejando que Éxtasis entró al top global, en el top 200 global, una canción que salió hace dos semanas, una canción que está construyendo. A nosotros no nos interesa tener hits de un día, o hits de una semana, o hits de dos años. Nos interesa tener esto, una relación a largo plazo. Nos interesa seguir a Dana. Confiamos plenamente en ti, en tu visión artística, en tu visión como persona. Además, es una mujer, en toda la extensión de la palabra, que recuerden lo que voy a decirles acá. Ella va a empezar a cambiar la manera en la que la mujer, más allá de lo que se está hablando y de lo que está pasando, es percibida en México. Como en todo, no se ve, pero se siente lo que Dana hace. Entonces, estamos aquí acompañándote en este momento tan increíble para nosotros. Compartimos contigo. Te vamos a seguir en la medida en la que nos lo permitas. Confiamos en ti absolutamente. Quiero agradecer también al equipo de management de Dana. Por ahí está José, a Emma y, bueno, en general a todo el equipo. Porque hemos logrado reconectar de una manera muy especial en los últimos meses. Y eso es gracias a la inquietud y la intención de entender a un artista que sí es difícil, ningún artista es fácil, Dana es difícil, pero es más gran artista que un artista difícil. Y hoy es una prueba más de eso. Entonces, disculpen el tiempo que tomé para esto, pero es muy importante para nosotros hacerle ver a Dana hoy que su compañía está más presente que nunca, que la acompañamos y que vamos a estar atrás de todos tus objetivos e inquietudes. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Les pediría, Pepe, les pediría.